Muy bien, buenas tardes. Ya y ahorita 16, bueno, 15 y yo somos 16 en la sesión. Creo que cometí un error al dar los códigos, ya lo mandé por el mismo Classroom. Me imagino que les llegó el aviso con los códigos corregidos. Lo bueno es que tenemos este también ya el Classroom para poder comunicarnos. Entonces, a ver, déjenme checar si sí, me están mandando correos sus compañeros. Figueroa. Figueroa, Figueroa. ¿Y entraste, Figueroa, Figueroa? Por favor, comuníquenle a sus compañeros, ¿no? Que ya están los nuevos códigos. Comparto pantalla. Aquí están los códigos para la sesión de Zoom. Lo mandé por Classroom. Ahí está. Vamos a aumentar el tamaño. Ahí están los códigos para Zoom. Creo que el, el, el password fue en donde me equivoqué. Ahí hice algo mal. Muy bien. Ahí apunte, ¿no? Y ahí, jefe de grupo, ahí por favor, si les puedes comunicar. Este ya va a ser definitivo. Todas las clases van a ser con esos dos códigos. Muy bien. Deja de compartir. Ya tengo... Veinte de ustedes. Conmigo somos veintiuno. Muy bien. Okay. Pues empecemos. Ah, están entrando más. Otros tres. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Iniciamos el curso de matemáticas de cuarto año. Siguen entrando. Bueno, a ver. Lo primero. Por favor. No les voy a pedir que prendan las cámaras, ya para nada, pero por lo menos hoy en la sesión inicial, por favor, si quisiera conocerlos, aunque sea eh, un ratito, ya luego ya no les voy a pedir que prendan su cámara. Ya conozco su comportamiento. Al principio, el año pasado todo el mundo la prendía y luego ya dejaron de prenderla. Pero por lo menos el día de hoy, prendan sus cámaras, por favor. Ey, nadie me pela. Siguen entrando. ¿Por qué no prenden las cámaras, jóvenes? Vaya, ya empezaron a aparecer. Muy bien. Hoy vamos a decir la forma de trabajar. No sé si ya vieron ahí. El Classroom no tiene nada todavía, ahorita voy a empezar a habilitar algunas cosas. Muy bien. Una disculpa, me equivoqué en el código, en el password, creo que fue donde cometí el error. Algo pasó. Pero bueno, son cosas que van pasando porque también está uno enmohecido después de varias semanas de no utilizar estas herramientas. Bueno, jóvenes, pues me da gusto empezar de nuevo, aunque desafortunadamente pues las condiciones no son las mejores y esto va para largo, ¿no? Cuídense mucho. Las cosas se están complicando. No se expongan mientras no estén vacunados ni así, eh, ni así. Hay gente que está vacunada y se ha enfermado yo ahorita estoy enfermo pero no es de de eso ahorita por estar tomando frío el sábado amanecí con la garganta ayer y todavía me siento un poco mal pero esa es otra cosa pero de todos modos si no nos cuidamos pues hay que hay que prever ¿eh? porque las medicinas no son baratas ¿eh? bueno ok vámonos al claro jóvenes esto es lo que ustedes tienen que haber visto cuando entraron al classroom. Ahorita ya les puse un anuncio. Gracias, Xiao. Ya vi, ya vi tu anuncio, creo que. Ya entraron todos. Aquí están las personas inscritas. Por favor, voy a ir subiendo la lista y vayan viendo si aparecen sus nombres, por favor. Yo también voy a checar que hayan puesto su nombre, porque luego me ponen cosas raras. Lilian, José, Axel, Yarezzi, García Becerril, Alondra, Nayeli, Ariadna, Frida, Miguel Flores, Ander, Figueroa. Figueroa, Figueroa, dices que ya estuviste conmigo. A ver, ahorita platicamos. Isaac, ¿quién es Isaac? Por favor. Prende tu micrófono. Isaac, ¿quién es? ¿Está presente? Por favor, cambien esos nombres. Pongan nombre y apellido, por favor. Amparo Jiménez, Mónica Jiménez, Diego León, Lozano, Areli, Elizabeth, Ian, Iván, Juan José, David, Janet, Jacqueline, Fernanda, Karen, Fátima, Sandra, por favor. Ponme tu apellido, Sandra. Dania Solís, Renata Tagle, Abarrocha, Miguel Zamudio, Cristian Zarco y Shea Muy bien. Ahorita tengo inscritos 36 alumnos. Siguen entrando. Dejo de compartir pantalla. Ahorita tengo 31 participantes. Bueno, treinta. Eh, jóvenes, ¿alguno de ustedes aún no se ha inscrito en Classroom? Yo, profesor. ¿Por qué no te has inscrito en Classroom? Dime. Porque, bueno, ya intenté con mi cuenta que nos dieron por, y, y por la UNAM. Y me puse, uh -huh. y me dicen que el código parece correcto, pero no puedo acceder a esa clase Ok. Hay un problema con las cuentas institucionales, ya sea de la UNAM o de la PREPA. Por favor, inventa una cuenta en Gmail con tus datos, evidentemente, y te inscribes. Ese problema nos lo acaban de decir hace unos días: que no estaba aceptando el Clarum las cuentas institucionales. Entonces, van a trabajar ustedes con una cuenta de Gmail diferente a la institucional para mi clase, por favor. Okay, A ver, mucho inténtalo bien. por favor. Charnon, eres tú, ¿verdad? Inténtalo y dime si sí. no hay problema, por favor. Bien, eso, gracias. Hazlo de una vez y ahorita me confirma si ya te pudiste inscribir, por favor. Figueroa, Figueroa, por favor, explícame por qué estuviste conmigo el año pasado y estás otra vez conmigo. ¿Eh? Figueroa, Figueroa. A ver, explícame, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu situación? Física, en el 459. ¿Qué pasado? Ah, estuviste en física. Ah, Ok. Bueno. ¿Pero le vas a echar ganas esta vez o no? ¿Eh? Bueno, ¿qué me puede decir también, verdad? En fin. Veamos, creo que tenemos aquí este clase internacional este año. A ver, Xiaojin Sen mira. ¿Este ¿Eres mexicana o eres china? A ver, explícame, por favor. Mis papás son chinos y yo soy mexicana. Ah, muy bien. Perfecto. Los chinos siempre son muy buenos. He tenido alumnos orientales y siempre son muy trabajadores. Esperemos que tú no seas la excepción, ¿verdad? Muy bien, pues aquí estoy haciendo tiempo para que entren más. Acaba de entrar Mónica Jiménez. Ya tengo 31 con Mónica, bueno, 30 en total. Entonces, bueno, creo que todo el mundo ya tuvo un año de experiencia manejando Zoom, ¿verdad? Yo creo que ya no somos novatos. Yo creo que ya no va a haber mucha necesidad de explicarles, ¿verdad? Cómo es el manejo de Zoom. A menos que alguien no lo haya utilizado el año pasado, hasta para las videollamadas, para los chats con los cuates, mucha gente lo usa, ¿verdad? Entonces bueno, vamos a usar en este curso Zoom y Claro. Y como vieron en el mensaje de contacta a tu profesor, les di mi correo, que ya recibí varios correos, el correo institucional, ahí sí me van a mandar cualquier duda. Y también a veces falla claro también por ahí me mandarán tareas, pero antes me tienen que decir, oiga, ¿sabe qué? Que claro no me deja, porque llega a pasar, ¿eh? Que no te deja mandar claro por algún motivo, entonces tenemos la opción de que me lo manden por correo, pero me tienen que avisar primero, por favor. ¿Estamos de acuerdo? También les puse mi Messenger. Yo inventé una cuenta en Facebook no es la mía personal, esta la inventé, es Mate y Física García L de García López. Ahí es también para que me manden dudas. Yo voy a andar en contacto con ustedes constantemente. Las matemáticas yo no las concibo solamente dejándoles tareas, ¿no? O videos, no, yo doy clase. Si checan el horario de la materia, matemáticas tiene cinco horas a la semana. Física tiene cuatro nada más. Yo en la escuela doy físicas y matemáticas. Entonces, eh, el año pasado fue un año novedoso para todos y definitivamente me di cuenta que tengo que estar la mayor parte del tiempo con ustedes. Hay maestros, ya se darán cuenta, que nada más los veían una vez a la semana, dos veces a la semana. Yo no entiendo cómo es que enseñaron matemáticas algunos maestros con tan pocas horas, ¿no? Entonces, de las cinco horas que tenemos en el horario, voy a utilizar cuatro. Y la quinta es cuando yo reciba tareas y las califique. Entonces, vamos a checar el horario, jóvenes. Nuestro horario es el siguiente. Recuerden que en la UNAM no son horas, son 50 minutos, pero les decimos horas, ¿verdad? Entonces, nuestro horario es los lunes de 1.40 a 2.30 y, y de 2.30 a 3.20. Son dos horas de 50 minutos. ¿Estamos de acuerdo? El martes también tenemos dos horas. Es de cinco a 5.50 y de 5.50 a 6.40. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos una hora el viernes, que es de dos y media a 3.20. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien no tenía el horario? Bueno, ya lo saben. Los grupos en la prepa son de 60 o más. Este ha habido años en que, en que me han tocado grupos de más de 80. ¿no? Es una pesadilla, pues. No sé si ustedes comprendan, ¿no? Mucha gente cree que si el maestro está aquí sentadito dando clases en línea, está muy padre aquí todo, ¿no? Pues es todo lo contrario, ¿no? Se trabaja más. Entonces... Este grupo hasta ahorita son treinta y tantos, pero estoy seguro que van a llegar a más de cincuenta. Entonces, yo les voy a ir dejando tarea cada dos semanas, porque si fuera cada semana, para mí sería un suicidio la cantidad de tareas que tendría que calificar. Entonces, las tareas van a ser cada dos semanas. Y ahorita vamos a empezar a ver el claro un poco a poco. Hoy no voy a dar clase. Me siento un poco mal de la garganta. Estoy enfermo desde el sábado y hoy me quiero presentar, darles todas las reglas del juego y empezar mañana ya formalmente con las clases. Eh, antes de empezar con el curso, bueno, me imagino que soy su primer profesor, el que les estoy dando la bienvenida a este grupo. Y bueno a mí me gusta pues motivarlos el primer día de clases es importante pésele a quien le pese ustedes están en la mejor universidad del país por cada uno de ustedes que entró a la prepa hay cinco o seis o más muchachos que no pudieron hacerlo ustedes son capaces yo no digo que sean afortunados. Si hubiera cupo para todos, pues evidentemente no habría examen de admisión. Pero lo hay, debido a la cantidad. Profe, alguno de mis compañeros dice que no puede entrar. Por favor, mándenle los códigos, ¿no? De Clarum. A ver, recibí un chat, a ver. Frida, Sofía Estrada. Ya mandé los códigos nuevos. Por favor, a ver, voy a compartir pantalla de nuevo. Vámonos aquí. Ah, no es cierto. Um, así que está. Aquí están los códigos de Zoom, por favor. Alguien apúntenlo y mándenlo. Me imagino que ya tienen un chat, ¿verdad?, de grupo del 454. Ahí está la ID y el pas. Por favor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, dejo de compartir pantalla. Entonces va de nuevo. Échenle ganas desde el principio, desde el primer día. No por el hecho de que no estén yendo a la escuela, al plantel pues flojen en su casa. El año pasado, les voy a ser franco, nos portamos muy barcos por la situación. Casi no hubo reprobados, pregunten. Pero la idea es que ustedes aprendan matemáticas, con que aprendan, para mí es suficiente. Pero evidentemente busquen cuidar su promedio también. Algo que les digo siempre a los muchachos del primer día es que la prepa es de tres años. Desafortunadamente el reglamento permite que puedan recursar un año. Entonces mucha gente se confía. Mucha gente les va a meter en la cabeza, ay, no te preocupes, puede repetir cuarto o quinto o sexto, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta luego que son los recursadores, ¿no? Estoy recuarteando, estoy requinteando, ¿no? Qué padre, ¿no? Y eso va acumulando gente, de por sí los grupos están saturados y todavía deben incorporar a los que están recursando. Es importante que acaben en tres años porque cuando pasen a la facultad les van a dar preferencia a los que acaban en tres años primero. Y a los mejores promedios, evidentemente. Ahorita es importante, desde ahorita, desde ahorita, que empiecen a cuidar sus calificaciones. Ustedes tienen, claro, si acaban la prepa, su pase asegurado, pero evidentemente, si acaban en cuatro años y tienen mal promedio. Pues los van a dejar hasta el final en las carreras que vayan quedando, porque les dan opciones. Tres opciones creo que les dan. Y luego los van a mandar a los planteles que están más lejos, ¿no? A las FES. FES Iztacala, FES Zaragoza, FES, no sé qué, hay varias FES que están lejísimos, ¿no? Y si viven por este rumbo, imagínense, ¿no? De por sí C1 no está tan cerca. Las otras FES quedan lejísimos. Y luego los van a mandar al turno de la noche, casi casi, ¿no? Entonces tienen que cuidar su promedio. Esperemos poder regresar pronto al plantel para que ustedes vean todo lo que su escuela tiene. Sus instalaciones, sus laboratorios sus canchas, sus profesores. Van a tener muy buenos profesores. Evidentemente hay de todo. Ustedes se van a dar cuenta. Pero aprovechen. Cuando las clases eran presenciales hace dos años, había gente que nada más se asomaba y si le caía mal el maestro, ya no se volvía a presentar. Había papás que llegaban con su hijo después de seis o más meses, me lo presentaban y yo ni lo conocía, ¿no? El muchacho jamás había entrado a mi clase, ¿no? Y todavía, ¿no? No, maestro, yo sí entraba, que no sé qué, no. Reviso mis listas, no, tú no entras. Ya tiene y te conozco, ¿no? Porque a pesar de que tenga tantos alumnos, pues me acuerdo, por lo menos, de los rostros de los muchachos. Hay muchachos que de plano, ¿eh? es increíble, con tanto esfuerzo que entraron, tanto de ustedes mismos como de sus padres, ¿no? Para tirar toda la basura de inmediato. Aprovechen la escuela, supérense, Los tiempos ustedes lo están viendo, son complicados. Esta pandemia no va a ser la primera, se va a ir complicando. Los tiempos son más difíciles cada vez. Ustedes se dan cuenta. Las enfermedades son cada vez más fuertes, más potentes, se van adaptando y es una lucha constante. La ciencia que inventa las vacunas y el virus, ¿no? Que se fortalece. Ustedes lo están viendo ahorita, ¿no? Con la nueva variante, con la variante Delta, ¿no? Que es más fuerte y dicen que viene otra más fuerte todavía, ¿no? Ah, sí es cierto. Ya, perdón, tengo que dar acceso por andar echando el rollo. Hay dos, cuatro, cinco. Ya, perdón, sí es cierto. están entrando más. ¿Qué estaba diciendo? Ya perdí el hilo por andar aquí. Que me dijeron que admitiera. ¿Qué le estaba diciendo alguien? Recuérdeme por favor, porque de repente se me va el avión. ¿eh? Por favor. ¿Qué estaba diciendo ahorita? ¿Qué estaba diciendo? De la pandemia. Pues, sí. Ah, sí. Cuídense mucho. Cuídense mucho. No se confíen. Ahorita, de veras, ¿eh? muchos papás dicen, ¿cómo vamos a ir a la escuela? ¿Cómo los vamos a dejar? Y de todos modos los llevan al parque, los llevan de vacaciones, o sea, también... Son incongruentes muchas de los padres de familia, ¿no? Hay que cuidarnos todos. Entonces, vamos a echarle ganas. No es mi materia nada más, en todas las materias. Siempre que platico con madres de familia, cuando voy al mandado, porque ahorita ando de amo de casa. Cuando saben que soy profesor, empiezan a decirme, no me reclaman las señoras, que por qué dejamos tanta tarea, que los niños están traumando y que no sé qué tanto. Bueno, también, ¿eh? estas últimas generaciones protestan por todo, ¿no? Ya les dije, evidentemente yo sí les voy a dejar tarea, pero no cada semana, definitivamente. Imagínense con tantos alumnos. Tengo ocho grupos. Aproximadamente mínimo voy a tener 450 alumnos. Yo creo que hasta 500 podría llegar a tener. Y además trabajo en la mañana en una escuela particular. Ahí son muchos menos, ¿no? 80 tal vez tendré. Pero de todos modos, ¿no? Entonces, aprovechen que están en la mejor universidad del país aunque el TEC de Monterrey diga lo contrario, ¿no? Échenle ganas. Demuéstrense a ustedes mismos. Hagan valer el esfuerzo de sus padres. Muchos de sus padres tienen esperanza en ustedes, que tengan una vida mejor que la que ellos tuvieron o están teniendo. Esa es la finalidad de la educación. Entonces, bueno, si se dan cuenta en la esquina superior izquierda, ahí dice recording, estoy grabando la sesión. Todas mis clases las voy a grabar. Para que, lo, para que luego no me digan, ¿no? De cosas. Yo les voy a demostrar, no, 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 mira, aquí está la clase. Y voy a subirlas a YouTube. Yo tengo mi canal de YouTube. Yo grabé todas mis clases del año pasado. ¿Saben cuántos videos grabé de mis ocho grupos del año pasado? Grabé 450 videos. Y voy a aprovechar muchos de esos videos. Voy a checar y si un video me sirve, y así, esté, hasta me ahorro hablar, ¿verdad? Se los voy a pasar. Comparto pantalla. Aquí está el claro. A ver, vámonos a el YouTube. Díganme si están viendo el YouTube, por favor, si lo están viendo. Porque luego sí. no... Se va a si lo están viendo, ok. Aquí está, vámonos. Mi canal, aquí está. Ese va a ser mi canal de YouTube, Celso García López. Tengo 242 suscriptores, ¿no? Soy youtuber yo. Y aquí están mis videos. Les digo que son 450. Los voy a ordenar por antigüedad. Y aquí están. Yo doy física y matemáticas. Tengo seis grupos de física y dos de matemáticas. Y se van a dar cuenta que mis videos de las clases tienen el número de grupo y la fecha. Bueno, aquí dice sesión inicial, pero, por ejemplo, aquí está la del 454. Chequen, 454 sesión inicial, primera parte. 454 sesión inicial, segunda parte. ¿Y dónde está la siguiente clase? Aquí, 454. Sesión del 29 de septiembre, primera parte. 454 sesión martes 29 de septiembre. Estos son todos del año pasado. Empezamos en septiembre el año pasado. Pero entonces voy a aprovechar algunos de estos videos. Entonces necesito que se suscriban a este canal para que cuando suba un video ustedes sepan y si dice 4.54, pues evidentemente es su clase grabada. Dejo de compartir. ¿Por qué grabo mis clases? Ya les dije por qué, pero también hay un motivo principal, ese es el motivo principal, que nos dijeron en la dirección que debido a las circunstancias que muchos muchachos no pueden estar en vivo en la clase porque muchos comparten su celular o comparten la tablet o la computadora con sus hermanos o sus papás que tienen que trabajar en ellas y luego que no tienen internet, siempre hay cosas, hay, hay peros. Entonces, no es obligatorio que estén en la clase en vivo. Claro que es lo ideal, por si tienen dudas me pueden preguntar. ¿Estamos de acuerdo? Si se suscriben a mi canal, háganlo de inmediato, por favor, para que reciban de inmediato las notificaciones cuando suba un video. Pero evidentemente ustedes le van a hacer caso nada más a los que digan 454. Yo por lo general los subo en la noche, los videos. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí alguna duda? Todavía no hemos visto nada de la materia. Tenemos dos horas hoy. Ahora bien. Tengo un problema con el Zoom. Se supone que es una cuenta de la UNAM la mía y se supone que tenía tiempo ilimitado. O sea que la clase podría durar todo el tiempo que yo quisiera, pero no. Algo hice mal cuando me metí al Zoom que nada más me está dando sesiones de 40 minutos. Y chequen allá arribita, ya me está diciendo que me quedan 7 minutos con 38 segundos. ¿Ya lo vieron? Arribita de sesión. Entonces... Yo les digo al ratito, jóvenes, ya nos va a cortar Zoom. Nos salimos y regresamos. Me dan dos minutos, por favor, y regresamos, porque cuando se corta la sesión de Zoom, se empieza a grabar en mi computadora la clase. Evidentemente, estas clases con el tiempo las borro, porque si no, imagínense, ¿no? Se, se sa, saturaría mi disco duro. Entonces lo tengo un tiempo en, en mi computadora, pero los voy borrando y se quedan en YouTube, ya. Yeah. Entonces quedan seis minutos cincuenta y tantos segundos ahorita y a ratito les voy a decir si de repente se me va la onda y alguien se da cuenta que queda menos de un minuto, me avisa, me dice maestro maestro ya se va a acabar la sesión para que nos salgamos y entremos. Si de repente se nos va la onda a todos y nos vota Zoom, pues no hay ningún problema. Nada más me dan dos minutos y entramos todos de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lunes y martes vamos a tener dos sesiones de 40 minutos. ¿Sí me explico? El viernes no les voy a dar clase. Ese día solamente me voy a comunicar con ustedes vía Messenger. Nada más. <coughs> Si tienen dudas, no me voy a comunicar por ustedes por el WhatsApp. No, no me quiero volver loco con tantos alumnos. No solamente le voy a dar mi WhatsApp al jefe de grupo para tener contacto con él directamente. ¿Quién es el jefe de grupo del 454, por favor? Yo le entrejo Diego. Diego León. Diego León, ¿cómo te escogieron como jefe de grupo? ¿O fue al azar o qué onda? Así estoy intrigado. No votamos. ¿Ah, sí? ¿Ya se vieron? Ah, la semana pasada tuvieron todavía sesión de bienvenida, sí, cierto. <coughs> Perdón, les digo, estoy un poco malo de la garganta. Pero bueno, entonces, Diego León, este, mándame un correo, por favor, para que te mande mi WhatsApp, ¿no? Por favor. Correo claro, claro. este, al institucional, ¿no? Por favor. celso.garcía, enp.unam.mx, para que yo te devuelva la información. Y por favor, sé discreto con el WhatsApp, por favor. Entonces, bueno, ya saben ustedes, alguna inquietud que sea de grupo, me la mandan por. Digo, este, me envía un mensaje con su jefe de grupo. Si es alguna duda personal, a mi correo, por favor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Afortunadamente ya tenemos un año de experiencia y pues ya no es tan difícil poder trabajar. Quedan cuatro minutos ya para que acabe la sesión de Zoom. A ver, vamos a compartir de nuevo pantalla. Aquí está el classroom. Y a ver, vamos a habilitar un anuncio que tengo yo aquí. A ver, público, les debe de llegar este anuncio. De todos modos, aquí está. Bienvenidos al curso de matemáticas de cuarto año. Aquí encontrarás el programa de la materia y la forma de evaluación. Ya les debe de haber llegado un correo. Ajá. Y aquí está el programa de la materia, que es lo que vamos a ver en la segunda parte del día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está todo el contenido lo que vamos a ver. Pero eso con calma en la siguiente sesión que tenemos al ratito. Pregunta, ¿sí le llegó el correo con el mensaje nuevo de bienvenida? Sí le sí. llegó. Confirme, ¿no? Por favor. Quiero que todo esté en orden. Le repito, una disculpa, metí mal el código, el password. Creo que estaba bien la sesión, ¿verdad? El ID estaba bien, pero estaba mal el password, ¿verdad? Entonces, una disculpa. Ya quedan dos minutos con 27. Vamos a salirnos de una vez y regresamos en tres minutos, por favor. Voy a tomar un poco de agua, me está doliendo un poco la garganta. Pensé que con la canela que me tomé hace rato me iba a ayudar, pero ya, ya como que se acabó el efecto. Y creo que ya estoy hasta más ronco. Entonces, eh, ahorita no salimos y regresamos, por favor. Chequen bien los códigos, no vayan a repetir el que metí mal hace rato, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Y mientras se va a ir grabando ya esta sesión. Y recuerden que en la noche la voy a subir. ¿Estamos de acuerdo? Nos salimos y regresamos en tres minutos, por favor.